Con este documental es el inicio donde pretendemos calmar el hambre que sentimos ante nuestros valores, valores que debemos resaltar y rescatar. Estamos necesitados de sentir lo que pensamos como seres humanos y qué más a través de las diferentes formas que César experimentó. A los 19 años, se traslada a Caracas y se inscribe en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, hoy Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Realiza estudios de arte puro que van a cimentar sus conocimientos en el mundo de la plástica. Compartió clases con artistas capitales del arte venezolano y de trayectoria internacional: Jesús Soto, Mateo Manaure, Carlos Cruz Díez y Alejandro Otero. Gracias a una beca del Ministerio de Educación, viaja a Los Ángeles para estudiar escenografía cinematográfica. En 1943 gana el premio Salón Arturo Michelena en su primera edición con la obra titulada Cabeza de Estudio. El premio acreditaba 1000 bolívares y lo consagraba como un verdadero artista plástico, lo que le permite jugar un papel estelar en el desarrollo de la plástica venezolana durante la década de los 40. De igual forma, en la residencia de Mireille Enríquez, su hermana menor, y de su hijo Carlos Enríquez, se aprecian algunas de sus piezas de diferentes periodos. Se puede obtener un panorama general de las obras pintadas al óleo: retratos, paisajes, trabajos en esmalte sobre metal, papel maché, serigrafía, vitral y una obra muy significativa con tendencia al abstraccionismo geométrico, que delata la intención de Enríquez de romper con los esquemas de la pintura academicista. De ahí podemos deducir que en Enríquez siempre prevaleció una intención futurista y una búsqueda de nuevos lenguajes en torno a su obra. Yo estaba estudiando teatro con Manuel Rivas Lázaro en el Ateneo de Caracas, que recién se acababa de fundar. Eso quedaba también en la esquina de las Mercedes. Y después, del año 47, pasé a estudiar teatro con Elia Marcelli en el Taller Libre de Arte. Ahí se reunían varios artistas, seguramente César estaba ahí, no recuerdo. Alirio Lamas, Mateo Manaure, Régulo Pérez. Y fue el 51 porque Elia Marcelli fue el autor, el guionista del libreto de La Escalinata, de la película La Escalinata. Es la primera película neorrealista, creo que no se hizo después otra. Bueno, pero fue un boom en ese momento. Y entonces mi maestro, que era Elia Marcelli, autor del guión y subdirector de la película, le sugiere a César Enrique que sea yo el galán de la película. Entonces ellos llevaron esa proposición a Antonio Bassé, que era el productor de la película. Y el productor, con toda razón del mundo, dijo que no me daban el papel, aunque yo estaba para hacerlo, ¿no? Pero no me lo daba porque no me conocía nadie. Yo era un ilustre desconocido, un muchacho aficionado al teatro nada más.
este docu fue algo muy interesante porque ya previamente se había realizado un libro de mi autoría, César Enríquez, Cuadernos elaborados por la Cinemateca Nacional, y para mí siempre me quedó como aquella espinita de tratar de llevar esto al audiovisual, al cine. Entonces recurrí a personas allegadas a él. Maravillosa, fue estupenda, porque él me decía, cuando había algún defecto, me decía cómo se iba a hacer, claro, porque él era, sabía mucho de eso. Sí, siempre me acuerdo de él, lo veía bravo en los estudios de filmación, él es una persona que se irritaba rápido a veces cuando los actores no hacían lo que él decía o las escenas no salían como él quería. Tengo bastante recuerdo de él bajando del cubículo de dirección al estudio, regañando a todo el mundo, todo el staff, a los actores, al coordinador, etc. Pero las cosas no salían como él quería. Había una persona, un temperamento muy llevadero, amigable, humilde y buen humor. Eso es lo que recuerdo. Bueno, él leía mucha música clásica y ópera. Eso es lo que más le gustaba de esto. La ópera, bueno, yo lo acompañé mucho en eso, pero a mí me gusta. Oír algo de ópera, pero a él, como mi abuelo, papá de él, esa era la música que él oía, creo que él aprendió de su papá, yo aprendí algo de él. A él le gusta mucho la ópera y música clásica. Bueno, él tuvo una época, cuando estaba bastante joven, que tuvo su estudio en Valencia con Alejandro Otero. Ellos, como la pintura, bueno, era difícil vivir de la pintura. Ellos, esa era una manera de ellos hacer dinero extra. Ellos los contrataban de los teatros, etc. Cuando habían exposiciones, y les encargaban a ellos hacer los afiches. Ellos diseñaban y hacían los afiches. Bueno, los padres... Ah, bueno, déjame llamar a mi hijo Sebastián, ven. Yo, bueno, con mi papá, él me incentivó bastante, como dije, en la pintura, en la fotografía, pero realmente yo tenía una afinidad muy grande con lo que era la física, la matemática, y yo me fui por el ramo de la ciencia, la ingeniería. Sí, tengo un hermano menor que es artista, que hay algunas obras en la casa, como ustedes las pueden ver ahora, él sí se fue netamente, él es un artista y creo que siguió más a mi papá en ese sentido. Y tengo mi hermana, que si mi hermana no, mi hermana es abogado y tampoco siguió la parte artística, no siguió los pasos de mi papá. Pero nos quedó la herencia de él de tratar de hacer las cosas bien, ese tipo de cosas, sí, creo que todos la tenemos. Cada uno lo que a uno le gusta. Yo no sé, por ejemplo, mi hijo si va a seguir los pasos míos. Que va a ser, él ahora dice que va a ser futbolista, así que no sabemos qué va a ser en el futuro. César me dirigió muchísimas novelas en Radio Caracas. Fuimos muy buenos amigos. Él era un poco iracundo, a veces cogía una rabieta tremenda, batía los libretos contra el suelo y decía dos groserías, pero a los 5 minutos ya se le pasaba, era un hombre extraordinario. Thank you.
extraña sensación volver a mirar después de tantos años los lugares donde uno ha pasado su infancia. Pero era un hombre culto, no lo oía hablar y hablaba con soltura y con propiedad de los temas que se les tocaban. Pero más concretamente, se da el neorrealismo en la película La Escalinata con la presencia de Lia Marcelli. Porque Lia Marcelli sí venía de Italia con todo ese conocimiento del neorrealismo. Y es justamente quien hace el guión. Y a mi parecer, seguramente César, que tenía esa tendencia, se entusiasmó con la idea y es que pueden hacer esa combinación de la película. Con lo que hacía, con su labor de director, vivía las escenas tanto en el montaje como en el momento que estaba en la cabina, la disfrutaba y se molestaba cuando de repente los actores no hacían lo que él marcaba y agarraba y gritaba y prendía el turbán, para, eso no lo monté yo así, y bajaba en la cabina y le decía, o lo haces como te estoy diciendo o vamos a hacer otra cosa para que tú lo aprendas. Hay anécdotas muy buenas, incluso de pararse en el estudio 10 y decirle a su esposa, Violeta, te quiero y te adoro, eres la madre de mis hijos, pero apréndete la letra. Y él se ponía fúrico. Una vez mandó a hacer una habitación para una actuación que veía en el Canal 8, bueno, y los muchachos parece que se lo hicieron mal. Entonces él vino y vio y dijo, ¿quién hizo esto? Entonces el muchacho salió, yo señor, usted, esto no sirve para nada. Y patadas y de todo y tumbó el escenario. Agarrar y pararse en un estudio con un libreto y leerse, porque de paso venía ya con los libretos aprendidos de lo que se iba a hacer, y sentarse, pararse con unos actores y moverlos como que si estuviera moviendo un pincel con los actores, los movimientos de escena que le daba era extraordinario. Para mí César Enrique fue uno de mis maestros en la televisión para empezar a dirigir. Entre él y hay otros muchos que le he agarrado los tirs, y es lo que yo uso hoy en día. De eso de César Enrique, de César Bolívar, de Luis Alberto Mata, del propio padre Luis Alberto Mata. Y he formado un bloque y ahí yo he desarrollado muchas cosas. Pero César Enrique, como director, yo creo que ha sido uno de los directores que ha marcado pautas en la televisión y en el cine, de hecho. Aún vive en mí. Lo quise mucho. Todavía lo lloro con todo el tiempo que tiene que se murió. Yo todavía lo lloro. Lo quise demasiado.